Bueno, ahora sí, titanes, ya hemos encarado el camino que no llevaba, hacia un puesto y me había colado. Bueno, pues estamos haciendo la segunda parte de la MIM con gente de Amics del Clot y más gente de Castellón. Y bueno, vamos por lo mismo que en el primer entrenamiento: probar ropa, probar nutrición, probar ritmos, etcétera, etcétera. Así que al lío. Titanes, pues nada, ya estamos coronando, aquí lo veis, ya lo tenemos aquí arriba, ahí al fondo veis el Gigante Pedra y aquí veis esto, qué guapo, qué paisajito, y allí la luna que nos acompaña. Pues nada, vamos a empezar a bajar y bueno, al lío. Hay que tener cuidado con la bajada, puesto que de toda la lluvia de ayer tiene barrillo y no merece la pena resbalar ni hacerse daño. Fijaos qué cambio de paisaje, del entreno del otro día esto, ¡Buah! Precioso. Llevo las tapas con 3 kilos de barro, haciendo ya la bajada a San Miquel de las Torres Elles, que la tenemos ahí enfrente. A ver si pillo algún plano y la puedo enseñar. Es que las bajaditas por aquí ya, ay, encima roca mojada con el barrillo, pues imaginaros, mirad el terrenito, a ver que no me cuele, cómo es un empedrado de estos rollo vía romana, que como te metas el pie donde no toca, la liamos. Ahí enfrente está San Miguel. Ya estamos, San Miguel de las Torres Elles. Ahí tenemos a Alex, mírale, qué crack. Vaya planos. Entrando aquí, a la ermita, ole. Vale, ya estamos aquí. San Miguel. Muy bien, tú te has ido para abajo como si no hubiera un mañana. Te has ido para abajo como si no hubiera un mañana. Qué tío. Pero no es lo mismo. Sin grabar, que ir grabando. Ya, pero bueno. Nada, esto es una excusa para no correr. Oye, ya voy tirando. Dale. Dale. A ver esto. Ahora por dónde es. Vale. A ver. Que no me líe. ¿Es por aquí o no? Sí. Vale. Mira qué bonito está Miquel. Y nos vamos ya para allá. A buscar la Jaume Bernat. Camino hacia Chodos. Llevamos aquí 1 hora 14, así que guay. Ahora, vamos a seguir. Y ahí mismo acabamos de dejar el desvío por donde se va la gente de la CSP, la de 118 kilómetros, o la gente de la MIN que vamos por aquí. Dirección la Jaume Bernat. Vale, vamos a seguir para arriba.
Vale, gel tomado. Vamos al lío. Bueno, pues empezando a subir ya la Yoma Bernat. 4 kilómetros más o menos. Y bueno, vamos para arriba. Pues llevamos 1 hora 50 y hemos coronado la Yoma Bernat prácticamente. Casi estamos arriba ya. Y ahora bajaremos y creo que volvemos a subir otro poquito dirección Chodos. Bueno, pues ya estamos ahí casi llegando a Chodos. Ahora de un momento a otro giro la cámara y lo vais a ver. Ya veréis que qué plano, qué imagen. Mirad, mirad. Ahí lo tenéis. Chodos. Ahí arriba está en la roca. Precioso, ¿eh? Precioso. Bueno, vamos allí, ahí en Chodos pararé. Cambiaré el agua de atrás por adelante. Pondremos polvo. Y seguimos para la última subida. La del Marinette, la más dura de todas. Vale. Bueno, titanes, pues nada, ya estamos en Chodos, 2 horas 22, nos queda nada, como veréis, el pueblo está ahí mismo. Y ahora aquí, pues nada, tendré que hacer una paradita a sacar el agua de atrás, poner los polvos, tomarme un gel y a tirar para afrontar la última subida, que hay que ir por ahí arriba, por el Marinette. Una subida muy, muy fuerte. La tenéis en el vídeo de la maratón de Chodos Peñagolosa, por si queréis verla. Aunque aquí os grabaré unos trozos. Bueno. Qué bonito, ¿eh? Llevamos ritmo medio de 7:34. O sea que yo creo que bastante bien. Me noto bien. Y nada, ahí estamos. Qué bonito, ¿eh? Qué paz, ¿eh? Qué paz. Nada, ya hemos salido de Chodos, ya hemos cargado, como habéis visto, Dream Mix, nos hemos tomado un gel de cafeína y nada, vamos a afrontar ya la última de las subidas, la del Marinette. Bueno, pues ya estamos subiendo el Marinette, la última subida, la más fuerte, la más dura, la que parece que nunca se termina.
Nos quedan sobre los 8 kilómetros hasta San Juan de Peñagolosa. Y quitando de 2,5 más o menos que son de bajada final, el resto es todo subida. Así que nada, con paciencia y para arriba. ¿Sensaciones hoy? Buenas. Me noto bien, me noto con piernas, me noto fuerte. Voy regulando, que es lo importante, con el Mountain genial. Y aprovechando a disfrutar de este pedazo de paisaje. Bueno, pues ya estamos arriba, 3:02, llevamos un poquito de bajada y nos vamos para la pista. Y me parece a mí que cuando llegue el autobús me voy a cambiar y me voy a poner a buscar robellones, porque tiene que estar plagado. Parece esto el campo de los pitufos. Me cago en 10 setas. Ahora que yo tampoco distingo un robellón de otra seta, no vais a pensar. Bueno, vamos por la senda nueva, que no la conocía. Llevaba otra de otro año y esto no estaba. Así que seguimos aquí estos dos fieras. Sí, sí. Vale, vale. Pues nada, por aquí. ¿Pero llevas el track? Sí, sí, llevo el track. Vale, vale. Por eso, por eso. Yo también lo llevo. Este fue el último regalo. Ahí marca verde y blanca. Sí, ahí está la pista también. Bueno, titanes, pues nada, ya la tenemos. Aquí tenemos San Juan y llevamos 3:41. Así que muy, muy guay. Sensaciones muy, muy buenas. Muy cómodo, corriendo todo el rato. Las bajadas, llego con pierna perfecto. La nutrición guay. Así que nada, más no se puede pedir. Firmo así para el día de la carrera, desde luego. Y nada más, pues bueno, ahora vamos al bus. Recuperaremos. Y ya os cuento un poquito. Ya me está pitando que llegamos. Hostia, estamos a puesto de hierbas aquí. Vale. Ahí, no se ve nada. Por aquí. Y nada, chicos. Pues ya estamos. Aquí tendríamos ya la alfombra roja. Y estaríamos en meta. Muy, muy guay. Sensaciones buenas. Ahí lo tenéis. San Juan. Ole, 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 ole. Ahí estamos. Qué crack. ¿Qué tal? Es que hay que aguantar segunda mano, tío. Venga, ahí, ahí. Ole. Pues está fresquita, ¿eh? Hombre, Jorge. Agua de septiembre. Ole. Mira, mira. Recovery. Ole, ole. Bien pensado.
Sí, señor. Sí, sí, hombre, esto se va a los bonus, ¿eh? Ya que no tenemos esto el... Esto se va al bonus. ¿La ducha? ¿La cerveza? Vale. Esa es. Y... Dani, estos dos han tomado una cerveza, ¿eh? Ahí hay maletas con cervezas por ahí, ¿eh? Igual te puedes hacer una, yo me echo una también, ¿eh? Yo me echo una también, ¿eh? Me han invitado una, pero si te acercas por allí, alguna caerá, ¿eh? Alguna hay. Alguna, no, no, pero que alguna caerá. Están fresquitas y con hielo, ¿eh? Te lo digo. Mira, no me apetece ni cerveza, mira. ¿No? ¿Cómo es posible eso?